porque las actividades culturales no decaen. Siempre estamos acostumbrados a decir que faltan espacios, sobran personas que quieren preservar la cultura, solamente faltan los espacios. Y es así como la Municipalidad de San Nicolás, en su afán de poder seguir en el rescate de esta cultura tradicional, es que en su intención es traer a nuestra querida comuna de San Nicolás un encuentro de canto a lo divino, que es una de las expresiones artísticas culturales que no habíamos tenido aún la dicha de conocer así tan cerquita y tan personalmente como hoy día veo que tenemos la gente que se acerca para conocer esta expresión. Saludar a su cura párroco, Samuel Cerecero, y saludar también a los 8 cantores a lo divino, puentas, se les conoce más en su jerga, y este encuentro es un encuentro regional en donde, gracias al gobierno regional del Biobío y un proyecto que se ganara esta comuna del 2% de cultura. Así que agradecer también al gobierno regional esta oportunidad para nosotros, los sanicolasinos, de tener este maravilloso encuentro esta noche para todos ustedes. De las localidades que nos acompañan, de la localidad de Placilla de Colchagua, de La Margüe, ¿cierto?, que corresponde a Cachapol, Tutuquén, que corresponde a Curicó. Tenemos también representantes de Codegua, de Yerbas Buenas, del Cajón de la Magdalena, de Cartagena, quinta región, del Cajón de la Rayán, de Barnechea, y también un representante avecindado ya en nuestra comuna, representando acá a San Nicolás. Así es que darles una cariñosa bienvenida a los asistentes y a los 8 poetas que esta noche nos deleitarán con este canto a lo divino. Y aprovechar también de hacer extensiva la invitación para el día de mañana, también a las 20 horas en el gimnasio municipal, donde tendremos el encuentro de ellos ya, pero en lo más jocoso, en lo más humano, y ahí los tendremos a ellos, a estos 8 personajes, pero ya como payadores. Así que bienvenidos en nombre de la Municipalidad de San Nicolás y a poder tener en este encuentro un momento también de hermandad y de conocimiento de este arte llevado a la religiosidad. Bienvenidos a esta actividad religiosa. No podemos estar ajenos a la cultura religiosa y a la cultura tradicional que en el caso nuestro data de nuestro país desde el siglo XVI. Bien. Así es que el canto a lo divino, más bien, no se puede ser cantor a lo divino si no se tiene fe. Y el canto a lo divino son versos que componemos en la medida de los conocimientos, basados en el texto bíblico, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es decir, desde Génesis al Apocalipsis. Y hemos querido estar aquí esta noche para ir, en mi caso, hermanándonos de cierta forma con la comunidad religiosa. Yo he estado aquí en otras ocasiones, pero esta es una ocasión especial porque es la primera vez que vamos a hacer una voz de canto divino aquí y Dios quiere que se permita que esto pueda perdurar a través del tiempo. Porque con vuestra presencia, amigos y vecinos, es un respaldo
para la preservación y difusión de nuestro arte inmaterial y cultural. Así que muchas gracias. Por ser el día del 3 de mayo, vamos a cantar el primer verso por la Cruz de Mayo, intercalado con algunos versos por la Virgen, ¿no? Entonces, bienvenidos y espero que sea de nuestro entusiasmo y agrado para seguirnos acompañando en el futuro. Muchas gracias.
Thank you.
Jesús, te dio la vida.
Thank you.
Por la humanidad impura, pudiendo ser.
Sin temor.
Thank you.
Yeah.
tiene su origen en los apóstoles. Ellos han tenido esa experiencia de primera mano cuando vieron a Jesús, al Señor resucitado. Y voy a leer un texto que leímos hoy en la Santa Misa, que no tengo el contenido. Dice: los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos sabían congregarse en libros de un tipo, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se debía unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Ya se sacaban a los a las calles, poniéndolos en camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra pudiera alguno de ellos. La multitud podía también a la ciudad, de las ciudades vecinas, a Jerusalén, cayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y quedaban, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Muy brevemente, decir simplemente que los que somos cristianos, los que creemos en Dios, de alguna forma somos sostenidos por Él, ¿cierto? Y obviamente que este canto de esta noche está sostenido con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu del Señor, y por eso también se mantiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo. Si uno escudriña la Biblia ya en el Antiguo Testamento, en los textos hebreos hay poesía, especialmente los textos de Isaías, por ejemplo, es un profeta poeta. Y hay poesía hebrea que también tiene algunas formas de rima, otra no tanto, pero tiene bellísimas imágenes. Por ejemplo, el canto de la viña, un amigo tiene una viña y comienza a hacer una comparación, ¿cierto? Una viña y mi amigo esperaba uvas dulces y de uvas ácidas. Toda la comparación entre Israel y una viña. Jesús también el mismo se compara él con una planta de uva. Él se compara, ¿cierto? Y nos compara nosotros con sus ramas. Son imágenes que ustedes, Dios, los poetas también las traen de alguna forma acá a nuestro templo. Y bueno, que la imagen habla más fuerte que una palabra así literal o prosaica. Por eso hoy día nos alegramos de tener aquí el canto, de tener aquí la fuerza del Espíritu del Señor, y le vamos a pedir algunas cosas al Señor. Si quieren, nos ponemos de aquí para que le hablemos al Señor con mayor atención e intensidad. Oremos por la iglesia para que siga en el mundo siendo como un gran cantor que lleve la palabra de Dios y la haga atractiva en todos los ambientes donde sintamos la necesidad de poner atención, porque esta palabra tiene vida, tiene fuerza, tiene luz para nuestros caminos. Para que así sea, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por favor. Oremos para que sean muchos los cantores de nuestro Chile, que sepan traducir la palabra de Dios en canto y música, para que la palabra de Dios también nos llegue a través de la belleza, porque la belleza puede ser, las razones pueden convencer, pero la belleza conquista. Pidámosle, Señor, que siga regalándonos a nuestro Chile muchos poetas y cantores. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros recibamos la palabra de Dios que tiene bondad, que descubramos también en ella la belleza que tiene, porque sí la tiene. Y en la medida que esa belleza la descubramos, también nos dejemos tomar y conquistar por ella, roguemos al Señor. Seguro que ustedes quieran llegar a una oración en este momento, puede hacerlo. Esta oportunidad que me ha dado, escuchar esos cánticos a lo divino tan hermoso, que le llegan al corazón, la forma que cantan con sus cantares tan bellos. Por eso, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. De cada octava musical que trasciende, que es luz, que es sonido, que es vibración,
Escúchanos, Señor, te rogamos. Te lo oigo quedar hace unos años, cuando íbamos a pasar el año 2000, escribí una carta a su diócesis que decía: ¿cuál es la belleza que aterra al mundo? Citando a un escritor ruso, soviético, ¿cierto? Y bueno, y él decía que la belleza que aterra al mundo en el fondo es la muerte y la resurrección de Jesús. Porque es bello entregarse por amor, porque es bella una historia de vida y de salvación. Porque es bella la vida cuando humedad perales, cuando hay amor. Pidamos al Señor que día a día nos haga trabajar por una historia de salvación, conscientes que vamos en camino a la casa del Padre a disfrutar de un amor eterno como hermanos. Roguemos al Señor. Y pongamos todas estas oraciones en las manos del Padre de Dios, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Concede, Señor, tus bienes, conocer la fe que proclama y amar el don celestial que celebra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a todos ustedes, acompañe siempre. Bueno, muchas gracias a los bienvenidos, felicitaciones a todos y muy especialmente a nuestro hermano cantor y esta noche han llegado. Muchas gracias y que el Señor siga bendiciendo y enriqueciendo con su bello canto.